Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que me acompañen y pues este video se trata de un reto que me han hecho dos canales y pues el primero es Vidasuku 26 y también el canal Jardín, Huerto y más con nuestra amiga Noemi y pues este reto fue iniciado por Mari del canal Yo también amo las plantas. Ella inició este hermoso reto y pues los invito a que si aún no han pasado a esos canales que los visiten, que tienen un muy bonito contenido. Y pues el reto se trata de mostrar 10 suculentas que me hacen decir wow en mi jardín. Y pues yo apenas voy iniciando, casi no tengo plantas, yo lo voy a hacer con plantas. Y pues vamos a ver si alcanzamos a mostrar las 10 que es lo que el reto nos está pidiendo. Y pues como les mencionaba, casi no tengo plantas. Empezamos por la primera. Y pues como ven, aquí tenemos este hermoso jengibre rojo, también llamado platanillo, que ya estamos en pleno verano y pues aquí lo tenemos, ya bastante se le están quemando sus hojas, pues le quité las más quemadas y pues le han quedado ahí algunas aún, pero ya menos. Pues como por ahí lo tenemos, a pesar que estamos en pleno verano, pues no luce nada mal. Ahí lo tenemos. Por ahí está. Aún tiene varias flores todavía. Por ahí tenemos nuestro árbol de zapote que acaba de botar todas las hojas y pues lleva muchos brotes nuevos. Y pues pasamos aquí a esta otra planta que es la heliconia, también llamado platanillo o en algunos países le dicen pico de tucán debido a sus espectaculares colores rojo y amarillo, que está también muy bonita, muy florecidita. Y pues para mí es una planta guau, wow, porque está muy bonita, muy con muchas flores. Ahí la tenemos, la podamos porque la verdad que tenía muchas hojas. Y pues pasamos también a esta, no sé, yo la conozco como maraca. Ven, aquí le está saliendo una florcita negra. No sé si alguien la conoce con un nombre diferente. Me lo puede dejar en un comentario. Y pues también está muy bonita. Me ha dado 5 florcitas esta plantita. Y para mí pues está bien bonita. Y pues aquí les presento mi bugambilia que también está muy bonita, con un color espectacular en fucsia y pues ella también será parte de nuestro reto. Ahí la tenemos, que también está bien bonita. Y pues por aquí tenemos nuestra vinca, que tiene un color espectacular, luce muy bien y pues ella también nos está acompañando. Y pues aquí tenemos esta hermosa hortensia en color rosa. Un dato relevante de la hortensia es que si el pH es ácido, la flor sale azul y si el pH es alcalino, sale de este color que les estoy mostrando aquí. No hay otro color, depende del pH, así es el color de su flor, ya sea rosa o azul. Y pues aquí tenemos este hermoso árbol en su tono color amarillo, que es todo una belleza, un espectacular color. Y pues como ven, está pero muy lleno de flores. Para mí es un árbol guau. Y pues este se llama Hohansen o también Caña Fístola. Y pues este adorna muy bien nuestro jardín y pues nos alegra cada mañana al despertar y verlo tan hermoso. Y pues aquí presentándoles mi planta de croto en su tono entre verde y amarillo. Y pues también se le ven como algo rojiza algunas hojitas. Y pues la verdad que está bastante bonito, muy frondoso.
Y este también es parte de nuestras plantitas que les voy a presentar en este video. Y pues ahí lo tienen, está muy bonito este croto. Y pues aquí tenemos este hermoso caladium que se ve muy bonito con sus tonos entre rosa, blanco y verde. Esa combinación de colores lo hacen ver muy hermoso, pues ahí lo tenemos lindo. Y pues como última planta, la número 10, pues no nos podía faltar aquí la campanilla mexicana en su tono color morado, pues es un arbusto bastante grande y pues como lo vemos ahí lo tengo bien floreadito también. Y pues así terminamos el reto de este día. Bueno, pues hemos llegado hasta el final del video. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y pues amigas, lamento mucho no haber cumplido con el reto tal y como me lo pedían, ya que no tengo suculentas. Y pues aquí tratamos de cumplirlo con las únicas plantitas que tengo. Pues el reto queda abierto por si alguien lo quiere realizar. Nos vemos en un próximo video y muchas bendiciones para todos ustedes y sus familias. Bendiciones.